Se espera que el antiguo Hospital Memorial ayude a aligerar la saturación de pacientes con COVID-19 que ya se están viendo en diferentes hospitales. Esto debido a que ya son más de 1,000 casos de contagiados en nuestro condado. Según la juez del condado Nueces, Bárbara Canales, este centro médico contará con 38 camas disponibles y todo el equipo necesario para atender a quien lo necesite. Si COVID-19 y los pacientes que tienen que estar en el hospital están ocupando todas las camas, hay un peligro, ¿verdad?, que no hay oportunidad a tener otras operaciones. Canales dice que a través de la creación de este nuevo sitio de atención alterno, quiere evitar una aglomeración de casos como la que en este momento se viven en hospitales de condados como Harris, Dallas, Travis y Bexar. Y nosotros también tenemos que prepararnos en caso que ese momento horrible ocurra aquí. Ya estamos un poco preocupados con todas las hospitalizaciones que hemos visto subiendo. Somos el lugar más caliente, como dicen, en el estado de Texas. La funcionaria aseguró contar con todo lo necesario para llevar este proyecto a cabo en el condado, una vez que el Departamento de Emergencias del estado lo autorice. También dijo que el proyecto podría tener un costo de más de $3 millones, el cual ha catalogado indispensable dada la situación. Ya estamos viendo que todos los ciudadanos, todos los ciudades urbanos están luchando muy fuerte para ver cómo pueden reducir los pacientes, pero siguen viniendo, el virus sigue aumentando. Por su parte, Canales agregó que la creación de esta unidad médica ayudaría a que los hospitales nuevamente regresen a practicar cirugías ambulatorias. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García.